quería hacer un arte que no simplemente fuese estéticamente agradable, sino que fuese complejo. Que la gente lo viera y preguntara, bueno, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron para hacer esto? Para hacer el ojo de la guacamaya, que es tan pequeño. Es decir, yo quería buscar esos detalles en donde pudiera hacer un trabajo complejo y que enviara un mensaje no solamente ecológico, no solamente de reciclaje, sino también de superación. De buscar hacer lo imposible realidad sin importar las adversidades que puedas tener. Un trabajo en equipo muy bonito y en armonía que, como te digo, ha reflejado en todo momento ese empoderamiento que podemos tener nosotros y ese poder que podemos tener al crear un mejor mundo, ¿ok? Y hacerlo además a través del reuso de materiales reciclados, tomando en cuenta que el reciclaje es la última alternativa que tenemos y que la primera como tal es poder crear precisamente esa conciencia de consumo consciente. Viene a ser esta obra un motivo de orgullo del gentilicio hatillano. Somos una comunidad orgullosa también de su antiguo patrimonio, que lo tenemos reflejado en todas nuestras construcciones, pero en el sentir de una comunidad que se ha volcado hacia esta obra, trayendo sus tapitas, participando en la colocación de las mismas, y en cierta forma ya hicimos este mural algo nuestro y por lo tanto lo vamos a defender porque lo queremos.